Hola, hola. Bueno, pues aquí os traigo el vídeo que os prometí y bajo mi punto de vista es un vídeo muy interesante con mucha miga, ¿vale? Y un buen tema para discutirlo en la comunidad, así que ya sabéis, en los comentarios os animo a que os mojéis, ¿vale? Y que deis vuestra opinión. Obviamente, esto es solo una teoría, ¿vale? No hay nada confirmado ni nada. Hay que jugar con la imaginación y con la fantasía, ¿vale? Más allá de esto pasa porque sí, porque así lo han querido los de Ubisoft, los que han hecho el juego y punto de pelota. Hay que tener la mente abierta y jugar con la fantasía, ¿vale? Venga, una vez dicho esto, a ver. Fernando López, alias Nando, para mí, me puso un comentario con una cuestión muy interesante, ¿vale? Que yo cuando lo leí su comentario dije, ostras, pues qué interesante es este tema. Claro, ¿qué pasó? Que yo me puse a investigar más todavía y empecé a dar con un montonazo de pruebas que, por cierto, os voy a traer todas en este vídeo, ¿vale? Todas las pruebas que yo he encontrado en este vídeo. Y claro, cuanto más investigaba, más a favor de esa teoría estaba. Entonces, por eso os he traído este vídeo. Vale, a ver. Venga, voy a empezar. A ver, el tema en cuestión es que Reda es inmortal. Y yo tengo tres teorías de por qué es inmortal. La primera es que sea un dios o un dios menor, como dice Nando en su comentario. La segunda es que sea un Isu. Y la tercera es que tenga en su poder un artefacto Isu que le dé su inmortalidad, como ya pasaba con Cassandra y la vara de Hermes Trismegisto en Assassin's Creed Origins, ¿vale? Ya sabéis que le dio inmortalidad a Cassandra, ¿vale? Venga, a ver. Hechos que me llevan a decir que Reda es inmortal. Primero os voy a meter un vídeo, ¿vale? Para que veáis que Reda y... uy, Reda, anda que... Que Reda ha estado, perdón, en Assassin's Creed Origins y en Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Venga, lo voy a meter. Vale, mira, como estáis viendo, Reda está en los dos sitios, ¿vale? Es el mismo niño, el mismito. Es el mismo niño. Igualito, vamos, con el diferente corte de pelo y tal, pero vamos, que claramente se ve que es el mismo niño. De hecho, bueno, ya lo podéis ver vosotros mismos que es el mismo, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto... los acontecimientos de Assassin's Creed Origins transcurren entre el año 48 y el 38 antes de Cristo. Y después aparece en el Assassin's Creed Valhalla en el año 793 después de Cristo. Estos son 841 años de diferencia. Y el niño está exactamente igual. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Casi 1000 años después y el niño está exactamente igual. Vale, pues ahora os digo, posibles pruebas de que es un dios. Porque claro, esto hay que argumentarlo, ¿vale? Esto hay que argumentarlo. Venga, a ver. Os voy a poner un vídeo y os voy comentando, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, dentro vídeo.
Vale, como estáis viendo, Reda está también en Svartalfheim, ¿vale? Cuando no debería de estar en Svartalfheim. Primero, porque al mundo de Svartalfheim, aquí en el juego, accedemos en los sueños de Eivor. Porque se bebe una pócima y nos dormimos. Luego accedemos a ese mundo en el sueño de Eivor. Y claro, no tendría por qué estar este niño en los sueños de Eivor. Luego, aparte, en Svartalfheim todos pintan algo menos Reda. Porque los enanos viven ahí, es un mundo. Eivor es porque tiene que estar ahí por medio de que es la reencarnación de Odín y tal, Pascual. Los Muspelianos lo invaden, los Jotun lo invaden, todos, menos el niño Reda. ¿Qué pinta el niño Reda en Svartalfheim? Absolutamente nada. ¿Y cómo ha llegado ahí? Pues ha llegado ahí porque es un dios, o un dios menor. Debo y marchar. Como es un dios, tiene esa capacidad de moverse entre esos mundos y el mundo de los sueños. Y eso, eso puede ser una explicación a que sea un dios, una de ellas. Vale, más cosas. Más pruebas. Cuando conocemos a Reda, le podemos decir que nos resulta familiar. A lo que él responde, que quizás coincidierais en otra vida. Esto alude a los primeros Assassin's Creed, en donde quien usaba el Animus era alguien que era descendiente de quien se iba a hacer la simulación. Esto sería, se traduciría en que Eivor es descendiente de Bayek y Aya, ¿vale? Y si Reda fuera un dios, tendría sentido que dijera eso, de que se conocían en otra vida y de que a Eivor le resultaba familiar la cara de Reda, porque claro, como es un dios y es inmortal, conoció a Bayek y a Aya y después a su descendiente, que es Eivor. Y ahora os voy a poner el vídeo justamente de esto que yo os acabo de decir, ¿vale? Para que lo veáis. Prestad mucha atención. 3, 2, 1, dentro vídeo. Es curioso, me resultas familiar. Quizá coincidiésemos en otra vida, aunque será porque mis rasgos son comunes. Vale, y como habéis visto, lo dice ahí claramente. Luego, más cositas. Hay una misión en el juego que podemos hacer, en la que conseguimos una carta que Bayek le escribió a Aya, y que Bayek le entregó esa carta a Reda en persona, ¿vale? En persona. Ahí ha reconocido tácitamente que es inmortal. ¿Por qué? Porque este Reda está reconociendo que Bayek le dio la carta en mano a él personalmente. Y eso, como os he dicho al principio del vídeo, fue hace casi 1000 años. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Pues porque Reda es un dios, ¿vale? Ahora os voy a poner el vídeo de eso, ¿vale? De ese mismo instante. Estar muy atentos a cuando lo dice, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, dentro vídeo. ¡Saludos! Reda, me ha dicho Hitham que tienes un antiguo manuscrito de los primeros ocultos. ¿Ese documento tan antiguo? Sí, es una vieja carta de un oculto a otro. Uno de mis artículos más peculiares. ¿Cómo llegó hasta ti? Me lo dio un amigo para que se lo guardase. Un egipcio muy amable llamado Bayek. Hace tiempo que no lo veo. Mucho tiempo. La carta está escrita en demótico. No creo que entiendas lo que dice, pero puedes echar un vistazo si quieres. Bueno, como habéis escuchado, como habéis visto, lo dice, lo reconoce, ¿vale?
Venga, a ver, otra prueba más es que hay un fanático que os voy a enseñar cuál es. A ver, este fanático, o el máster, quita atributos. Cuando nosotros vamos a por él y lo derrotamos, ¿vale? En la secuencia que tenemos en Ultratumba, como lo queráis decir, alude a un tal Reda como una deidad, ¿vale? Se refiere a él como una deidad, como que este, el Wellmaster este, había, entre comillas, dijéramos, trabajado para los dioses. No sé si, no dice si unos dioses gordos o unos dioses menores, pero para los dioses, para tres dioses en concreto, ¿vale? Entonces, os voy a poner, uy, me... os voy a poner el vídeo de ese mismo momento para que veáis cómo lo dice, ¿vale? Estad muy atentos porque ahí lo dice. Venga, 3, 2, 1, dentro vídeo. ¡Están perdidos! Tú, el que más, Arger. Por Reda, Ostara y Sete. Servía a los dioses verdaderos. A los antiguos. Me honra que me mates tú. La muerte es gloria. Y bueno, pues, como habéis escuchado, lo mismo. Alude a Reda como que es una deidad. Vale, y ahora ya, por último, ¿vale? Esto ya es un poquito menos, pero bueno. Estuve buscando en internet la etimología del nombre de Reda y di con esta imagen, esta página que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Y como estáis viendo ahí, lo que es la etimología del nombre de Reda es de origen árabe y el significado dice en el favor de Dios, ¿vale? Bueno, luego dice la satisfacción, pero bueno, lo que vamos es en el favor de Dios, ¿vale? Que ahí igual se puede más o menos extrapolar, ¿vale? Como que es un dios, esto está un poquito más pillado por los pelos, pero bueno, es otra prueba más, ¿vale? Así que, como habéis visto, hay una colección bastante importante de pruebas y detalles que sugieren que Reda es un dios, ¿vale? Y yo sé que aquí, seguro que los más avispados diréis, sí, Reda es el dios de las mentiras, Reda es el dios de los engaños, porque nos engaña para robarnos los ópalos y tal. Pues ya me he adelantado ya a vosotros y lo acabo de decir, así que... Bueno, ya sabéis, venga, hasta aquí el vídeo. Decidme en los comentarios a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Quiero saber cuál es vuestra opinión acerca de este tema, ¿vale? Y nada, ya está. Gracias por ver este vídeo y venga, nos vemos en los comentarios, ¿vale? Venga, hermanitos, hermanitas, un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!